Bienvenidos a nuestro canal una vez más. Les pido que por favor, si no te has suscrito a nuestro canal, lo haga, comparte con personas que crean que le guste nuestro contenido, que le pueda interesar, regálanos like, comenten y ya saben. Esta vez les voy a enseñar cómo hacer una torta, una tortica, un mini cake o un bizcochito para su buquet de globos o para complementar algo que ustedes quieran hacer. Voy a utilizar dos florecitas. Miren aquí en globos, dos florecitas en globos. La van a ver inflada ahora. Un globo 160 blanco. Un globo 260 blanco, uno 60 amarillo, un pedacito, un excedente que no haya quedado. Y este moradito para hacer nuestra cadeneta. Voy a inflar mis florecitas. Fucsia, mírenla aquí, qué linda. Vamos a vaciar un poco para que quede más relajada. Vamos a anudar. Ya, miren mi florecita aquí, anudé. Voy a cortar mi globo, mi florecita en globos. Voy de nuevo a llenar esta. Voy a desinflar un poco y voy a anudar. Este es mi segundo piso de la torta. Voy a cortar el excedente. Voy a poner por aquí. Miren. Lo que vamos a hacer ahora es, están mirando ahí, ¿verdad? Aquí, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coger el glue dog, lo vamos a pegar a nuestra flor en diferentes partes para pegar una con la otra, una florecita con la otra. Vuelvo de nuevo aquí. Cuando yo vea que por lo menos le puse 5, uno en cada lado. Lo que voy a hacer es que aquí está el nudo de la flor. Aquí está, aquí está el nudo de esta. Y lo voy a poner el nudo así para atrás. Mira, ahí queda pegado, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a inflar este globito. Lo pueden usar del color de su preferencia. Para hacerle una mini cadeneta, que está en uno de mis videos anteriores. Voy a inflar y a dejar un poquito de espacio. Voy a anudar, miren aquí. La mini cadeneta. Lo estoy haciendo un poquito rápido. Pues ya eso está en, creo que en mi primer video que hice, lo pueden buscar y aprender a hacer la cadeneta. Vamos a medir. Medimos, falta uno más. Voy a hacer esto, a pellizcar y a cortar. Aquí está. Y aquí anudamos, punta con punta, anudamos aquí, atrás. Anudamos, cortamos el excedente. Así nos va quedando nuestra torta. Y vamos a inflar este globo blanco para hacerle la velita. Así vamos a inflar este 1.60 para hacerle como la llama de la velita. Así, miren, voy a anudar por aquí
dejándole un buen espacio para anudar, mire, ¿ve? Entonces lo que voy a hacer es que este lo voy a anudar con el cuello del pedacito de blanco que ya hemos inflado. Así. Esto yo no lo voy a necesitar. Vamos a tratar de entrar este aquí. Estos nudos que ya están, vamos a tratar de pasarlo para este lado. Una vez sientan el nudo del otro lado, lo que van a hacer es que van a darle vuelta para asegurar. Miren, así queda nuestra velita. Miren qué hermosa. Nuestra velita. Le voy a poner dos glue dots de este lado. Uno de este lado a nuestra velita. Miren qué hermosa. Una velita casi perfecta. Parece real. Y vamos a poner. Miren qué hermoso. ¡Happy birthday! Miren qué hermosa la velita. Y nuestra torta es una manera diferente de hacer una torta para complementar un hermoso trabajo que tengan, como un bouquet de globo. Y eso, miren qué hermosa. Espero les haya gustado este hermoso proyecto que hemos hecho juntos. Practiquen, por favor compartan, suscríbanse si no lo han hecho, por llegar al final de este video, activa la campanita para que no te pierdas ni una de nuestras notificaciones, regalan un like, comenta si te gustó y déjanos saber qué más quiere aprender. Real Creaciones Boston, Joana Pimentel con ustedes, hasta el próximo video. Bye.